Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Templario. Damos aquí inicio ya a lo que sería el podcast en sí mismo, episodio 1. Y hoy contamos con más invitados, con uno más, que... No, con dos más, Dos, con dos más. dos más. Que el anterior, bueno, esto se está poniendo caliente, tío. Está Tamen Bueno, yo me CT, voy. Hoxen CT, Sanskin CT y Malarkey CT. ¿Qué tal? Bien, por Muy aquí. bien. Si es para que saludéis ahí, ¿eh? Probando la No. experiencia. Sí, Bueno. claro. Vamos a ver. Vale, vamos a empezar como empezamos la última vez, que fue con la mini entrevista para los dos nuevos incorporaciones. Y empezamos contigo, Sanskin, si quieres. Pues venga, yo venía en plan John Eloy, pero venga. Venga, sí. Puedes decir lo que quieras, ya sabes que está todo permitido. Nombre. Sanz. Perfecto. No, ¿Eres José. de? José. ¿Eres de? Elche. Elche. ¿Años que llevas aquí? Pues un año, ¿Un año y 5 meses o 6 meses? Pues eso. dos, Yo creo que dos. uno, dos meses y 3 días. Joder, chaval. Qué grande. No lo tiene medido ni Ver, nada el fulano. entre el 9 de septiembre, el 9 de diciembre. Ah, claro, Cuando. que te cuenta la fecha de inscripción, ¿no? Está bien eso. Sí. ¿Qué deporte te gusta o practicas? Pues a muerte el básquet. A una muerte que me lesioné de manera permanente de tanto hacerlo. ¿Qué me dices, tío? Prostitis, pero bueno. Madre mía. Bueno, ya te preguntaré más en privado sobre esa historia. ¿A qué juegas actualmente, tío? Pues al PUG cuando tengo momento y de vez en cuando al WoW. Al WoW. Ah, es verdad, estabas al WoW también. Sí, un día sí, Servidor legal, pasado. claro. Te invito a que entres. Sí, no tengo tiempo casi para uno, me voy a meter en dos. ¿Juego preferido de la infancia, tío? A ver, a mí me cuestan estas cosas y suelo hacer listas muy largas. Pues te Así dejo que dos como mucho. concretaré. No, concretaré tres. El Toy, bueno, a dos. El Toy Commander y el Shenmue. Buah, Los de estoy Dreamcast. Commander, colega. Uf, uf, uf. Esas son de las míticas, míticas, ¿eh? Sí. Qué grande, tío. Vale. Una cosa que te moleste. ¿Chaskin? Ahí está. Tus preguntas. Nada, nada. No, no, no. Los sesgos cognitivos que tiene la gente. Falta de objetividad. Me gusta esa, sí. Muy bueno. Me gusta mucho. Buena respuesta. Aunque está ahí con la de Hoxen, que fue Tyrion CT, pero todo cuadra. Un lugar para viajar, tío. Un lugar para viajar. Mi puta casa. No, no vengo Bien, de mi bien. casa. No, odio viajar. Odio viajar. Bebida favorita, tío. Bueno, no hace falta decirlo, ¿no? El agua con esa oda al agua que le hice. Vaya, voy a tener que hacer un paréntesis sobre Joder, con el agua, tío. Vaya clan templario, más austero y más astemio. Sí, no, es que además estaba con el móvil justo antes de entrar a un examen y yo, buah, pues hasta entrar al examen voy a escribir aquí. vale, ¿y un libro de una saga de libros, tío? Volvemos al tema de las listas. Pero mira, voy a decir uno que me he leído hace poco, que le recomendé a un chaval que quería iniciarse en el tema de la ciencia ficción, y yo tampoco tengo mucha idea de ciencia ficción, he leído lo justito. Pero me encantó, es La vieja guardia de John Scalzi. Es muy ameno para introducirse a la ciencia ficción. La gente siempre dice, vete a Asimov, tal, a los tochos. Uno empiezas leyendo castellano por el Cervantes. Pero Es que era la raíz, sí, tío. la vieja guardia. El título me gusta. Está muy, muy Me ha guays. llamado. Guay, tío. Bueno, vamos Malarkey con Malarkey, tío. Nombre. Kevin. Kevin, no te ponía cara de Kevin, tío. No. Yo no La ponía cara verdad es directamente. que me lo dicen mucho. Me lo puso mi madre por el actor, por Kevin Costner. Oh, ya Que le ves. gustaba. Ya ves. ¿De dónde eres? Nací en Sevilla, pero ahora mismo vivo en Almería. Bueno, estás muy lejos tampoco. No, Andalucía. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues esto tiene su miga, porque yo entré en el clan.
Pues supongo que por 2003, 2004, lo que pasa es que en ese momento yo recuerdo que en el clan había, vamos, no sé si 200 personas o igual exagero, pero Tamer Sí. podrá decirlo, era una Sí, locura. bueno, para aquella época, sí. Claro, yo tendría 10 años en ese momento y luego estuve muchísimo tiempo ausente y dio la casualidad que en un torneo de Age of Empires Online, este que sacaron con gráficos cartoon y Sí, me demás, acuerdo de él. pues había un torneo que entré a jugarlo y vi a a Melón, lo vi con el CT y dije, madre mía, me suena un montón. Y ya empecé a hablar y tal, y digo, madre mía, si yo estaba en ese clan, todavía sigue. Y Tengo la pues cuenta hecha. así, volví, digamos, en 2012. O sea que si ponemos desde cuando volví, digamos, unos 6 años, más o menos. Ah, que te enamoraste de Tamer y ya está. No pasa nada. Sí, bueno. Suele pasar. Se dice y ya está. ¿Qué deporte te gusta, tío? ¿Practicas? Pues practico el fútbol. También he estado lesionado como José, me rompí el cruzado y ahora he vuelto, empiezo otra vez los torneos de la universidad la semana que viene. Más dije que, porque bueno, llevamos 4 torneos apuntados de este equipo, hemos ganado 3 y en la entrega de premios dije que iba a intentar, si este año ganamos, voy a llevar la camiseta del club. Lo voy intentando, Bueno, bueno. olé, Sí, señor. olé. Sí, ganamos este año. A lo mejor ahora no ganamos ninguno. Te deseamos una pronta recuperación, Hoxen, de lo que te hayas Lo roto. Sí, otro. te han De la adjudicado una hostia en la lesión. cabeza que me han metido, sí. Era Sunskin, pero bueno, pasa nada. Hoxen también está muy mal de la cabeza. Así Sí. que cuenta. ¿A qué juegas actualmente, Malarkey? Pues ahora estoy jugando al PUBG y de vez en cuando juego también al Battlefield 1. Bueno, es que estamos hablando de palabras mayores, yo creo. No, sabes que tú jugabas a Battlefield 3, ¿verdad? Sí, yo he sido bastante seguidor de la saga hasta que llegó el Battlefield 4, después de un Battlefield Hardline, y dije, hasta aquí, chao. Dije, nunca más, tío. No, a ver, el Battlefield 1 tiene muy buena pinta, pero tampoco tengo un equipo como para correrlo. Monté Ya. el PC 2013. Buf, de muchos años, 5 añitos, 6 añitos. ¿Juego preferido, Malarkey? De la infancia, ojo, no, no de ahora. Uf. Si tuviera que quedarme con uno sería con el World of Warcraft, por los amigos más, prácticamente que he hecho ahí, que conservo a día de hoy, y las experiencias. Pero de la infancia, supongo que el Age of Empires 2. Bueno, Así pues que sí, pero. World of Warcraft ya estaba yo, bueno, ya tendría 14 años así cuando empezó. Bueno, pero será un infante adulto, tío. Ya estaba en proceso. Sí, estaba en proceso. Una cosa que te moleste. Uf. Pues yo creo que la gente que critica antes de, o, bueno, sin conocer o antes de que salga algo, por ejemplo, cuando veo un tráiler de una película nueva y se ven 10 segundos y ya está la gente, menuda mierda, no sé qué, o va a salir una nueva, por ejemplo, de Star Wars, que no soy muy seguidor de la saga, pero la gente ya critica las películas antes de que salga. Y no sé, me da mucha, mucha rabia eso, por ponerte una Gente que cosa. tiene la boca grande. Sí. Básicamente. Un lugar al que te gustaría viajar, tío. A Nueva Zelanda. Claro, a ver el joven. Exactamente. Vamos a ver. Con la banda sonora del Señor de los Anillos detrás. A ver, Hobbiton. Claro, tío. Y a ser posible, pues la dama Galadriel llevándote la mano. Una bebida, tío. Bebida favorita. ¿Con alcohol o sin alcohol? Las dos me La que parecen bien, quieran. Bueno, sí. Coca-Cola, sí, lo que más suelo beber. ¿Y con alcohol? Ron, me gusta. Bueno. Con Coca-Cola. Sí. Coca-Cola. Une lo mejor de los dos Es mundos. redondo. Y ya, vamos. Libro saga de libros, Malarkey. Pues con una saga, El Señor de los Anillos. Y si tuviera que elegir un libro así aparte, sería que no es muy conocido, ni la escritora tampoco me parece muy buena, pero la historia que cuenta me gusta mucho, que es El Señor de los Clanes, que es de un personaje de World of Warcraft, de la historia de Thrall. Y ese libro me encantó. Si tuviera que leerme un libro varias veces, seguramente me leería ese. Joder, ya ves. Si es que aquí, según hace todo, tío, me lo paso de bien en esta sección. Que es poca broma esto.
Vale, pues si quieres, Tamer, seguimos con la historia del clan desde donde lo dejaste. Muy bien, me parece correcto. Bueno, pues dale, dale caña, hermano. Lo Bueno, dejamos, si no, pues si mal no recuerdo, cuando ya la cosa empezaba a ser seria, ¿no? Que ya habíais ganado el torneo en sí, número 1 y número 2. efectivamente, ya estábamos en, por aquel entonces, en el ciber este que os comenté de aquí en Madrid, en Moncloa, Confederación Deimos se llamaba, hice un torneo de los más importantes de Ace of Empires, de la expansión de Conqueros. Y bueno, ahí los dos equipos templarios llegamos hasta la final, y la final fue templarios contra templarios, y ahí digamos que nos coronamos. A partir de entonces, bueno, pues empezamos a ser un poquito más conocidos, sobre todo por allí, por el ciber, y en cuanto hablamos de Ace of Empires. Que también, hago un inciso, me preguntaron respecto al podcast anterior que se jugaba en aquel entonces, y era la modalidad era combate total, la saco, siempre. Con todos los equipos, todo el mundo jugaba eso. Allí era, bueno, los torneos los hacían de eso. Luego, fue pasando el tiempo y sí que hicieron torneos de estándar y alguna cosilla por ahí más rara. Y bueno, nosotros pues seguimos apuntándonos a torneos, seguimos ganando bastantes, a veces éramos dos equipos, a veces uno, y la mayoría de los premios eran sobre todo o bien dinero para seguir jugando en el ciber, en plan horas, o también las cajas originales de los juegos, del Ace of Empires 2 O sea, y claro, la del de Conqueros. pero eran torneos que no tenían nada que ver en el fondo de la compañía, eran torneos que te ponían el ciber para dar afluencia, ¿no? A la gente, para que la gente Sí, claro, o sea, se apuntara. el ciber, la verdad es que, a ver, fue un negocio redondo donde lo montaron porque lo tenían siempre, siempre lleno y con colas. Y ya te digo, un montón de chavales fuera, porque a las 12 jugáis vuestra partida, tal, o sea, os montaban unos torneos gigantescos. Y ya te digo que el primero que ganamos, fácilmente habría unos 32 equipos, de 4 personas cada uno. O sea, una barbaridad. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a ganar y tal, hasta el punto que muchos de nosotros llegamos a tener las dos cajas de originales de cómo venían los juegos de PC antes, o sea, en tu cajita de Sí. cartón, ¿sabes? Y tal, con el Que CD dentro eran, y... si mal no recuerdo, las cajas de cartón grandes, ¿no? Sí, las grandotas Las grandotas, tío. Con la carcasa del CD, o sea, el plastiquillo del CD de toda la vida, no lo de ahora en plan película, ¿sabes? Y bueno, y muchos de nosotros pues empezamos a conseguir todos esos premios. A partir de ahí, Gengis lleva un poquito más la voz cantante, nuestro querido maestre, y bueno, por aquellas coincidió, estamos hablando del año 2000 y tal, coincidió que se metió a hacer un curso del Front Page. Es un programa de edición web que, bueno, en su momento era lo que había, pero también metía muchísimo código de mierda. O sea, hablando claro, hacías una página y te sobraba la mitad del código porque eran un montón de etiquetas que luego se fueron simplificando un montón con nuevos programas y tal. Pero bueno, fue lo suficiente para hacerse pues Una unos base, pinitos, sí. sí, en lo que venía a ser la primera web del clan. O sea, para nosotros el hecho de tener una web, acceder desde nuestra casa y ver ahí clan templario, tal, no sé qué, o sea, era lo más cutre del mundo, pero para nosotros era una maravilla eso. ¿En qué No te lo puedes año imaginar. era esto más o menos? Pues estamos hablando del 2000, o sea, Del 2000 tela. justito. Sí, módem de 56K con su conexión, ya hablamos de eso en el capítulo anterior y tal. Y bueno, lo justito lo pusimos en el dominio de ihispana.es, que por aquellas pues era un servicio de webs que a cambio de publicidad pues, podías alojar ahí El tus. dominio Bueno, y sí, sí. bueno, te puedes imaginar, lo que te daban eran a lo mejor 100 megas de espacio, como mucho, o incluso menos. Sí, pero a ver Un con qué lo número. llenas también, 100 megas en esa Claro, época. claro. Entonces, bueno, era una versión de la página de texto, unas imágenes de templarios, de tal, de no sé qué. Además, le gustaba mucho el Paint, programa Paint, y hacía sus cositas ahí, y bueno. Y al final, pues, estuvo como que 2 semanas ahí encerrado, y diciendo, no, 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 que tengo una sorpresa, que tengo una sorpresa. Y bueno, Trabajando de esclavo, tío. sí, prácticamente nos presentó la web y se nos cayeron los pantalones a todos. O sea, tremendo. Fue la versión previa y luego a partir de ahí pues todos los que éramos del clan, que ya lo podíamos llamar así, clan con mayúsculas, le fuimos dando ideas. En general, y él las iba haciendo poquito a poco
Y concretamente yo y otro chico que se llama Denik Nazarenus, trabajamos un poquito más con él en la web, hacíamos cosas en el ordenador, en Word, hacíamos fichas a la gente, o sea, digamos que nosotros nos encargamos de recopilar datos, de recopilar la historia de las civilizaciones, de no sé qué, pasar datos. Se lo dábamos a él y qué él guay. Cogía el texto, lo copiaba, tal, no sé qué, lo pasaba a la página. Y bueno, ya te digo, una página muy cutre, fue la primera, pero para nosotros era la mejor. Y esta página fue suficiente para salir en las webs de los cibers, no, ya bueno. Con, claro, para anunciarnos un poquito más. Sección de clanes de Ace of Empires 2, tal. O sea, no era lo mismo salir Clan Templario que Clan Templario y una página donde la gente pues, podía ver bueno, un poquito los miembros que teníamos, que seguían siendo más o menos los 8 que jugamos, más alguno más de estos aleatorios, por lo que seríamos 12, 13. Cada uno teníamos nuestras fichas y toda la historia. Y bueno, y a partir de ahí pues empezamos todos a tener internet en casa y empezamos, buscamos un sitio donde se jugase a Age of Empires. El Age siempre tuvo la parte del Zone, esta famosa que podías entrar y jugabas con Giris y tal, y no sé qué, pero bueno, aquí en España desde luego iba bastante mal. Y aquí lo que se movía, curiosamente, fue el chat de Terra. Bueno, no sé si os acordaréis de Terra, ¿vale? Sí. Un proveedor de internet, bueno, pues tenía su, digamos, en su web, tenía un servicio de chat que funcionaba en modo IRC. Y ahí tenía un canal que se llamaba Juegos, o sea, Almohadilla Juegos. Y la gente entraba a Juegos y hablaba de juegos, tal, no sé qué, pero ¿qué pasó? Que el Ace of Empires en ese momento era tal bomba que la gente utilizaba el canal Juegos para jugar al Ace of Empires. O sea, pasabas la IP, tenías que saber tu IP, por aquellas teníamos casi todos IP fija, era como un teléfono, básicamente, porque siempre tenías la misma IP y tal. Lo cual era un riesgo, porque sí, bueno, claro. Si te banean esa IP en algún sitio, pues acabó. Claro, entonces, bueno, jugábamos por IP, alguien hacía de server, tal, no sé qué, y ahí empezamos a relacionarnos ya pues con gente, con toda la gente que entraba por ahí. De aquella época hay bastantes miembros que siguen, o que, bueno, que han sido desde luego muy históricos en este clan y muy épicos, pero por destacaros a alguien, el señor Tyrion, por ejemplo, es de aquella época. Que conocimos un chico de que para nosotros es un chico de Barcelona de nuestra misma edad y que le mola Age of Empires. ¿Y lo conociste en persona? Templario. Sí, sí. Uh-huh. O sea, nosotros lo conocimos en persona después al tiempo, ¿no? Porque ya sabes que este plan pues vas haciendo amistad y tal. Uh-huh. No, pero ese Tyrion, después de Barcelona, entraba a ese chat y vio cómo jugábamos nosotros, tal, se pasó por la página y dijo, oye, pues yo quiero ser del Clan Templario. Y como él, pues un montón de ejemplos más. Gente que se quedó mucho tiempo, gente que se quedó poco, bueno, pues como pasa lo que podéis ver actualmente, claro. Entonces, vea, por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, Claudius CT, si buscáis en YouTube ahora mismo a... ay, ¿cómo se llama? Verás tú, la voy a liar. ¿Thorman puede ser? Thorman, gracias, por Dios. Thorman era Claudius. O sea, ¿qué dices? Bueno, cuando era un chaval y bueno, y apareció pues en el, fue miembro del Clan Templario, fue durante muchos años del Clan Templario, de hecho llegó a ser mariscal de una escuadra y demás, de André de Montbard. Y bueno, le perdimos la pista y pasados años pues descubrimos que, oye, pues el chaval se ha hecho youtuber, que es Thorman, que tal, te da aquí un saludo si alguna vez nos llega a oír. Pero sí, bueno, además, en uno de sus vídeos lo dice. Sí, nos mencionaba. Porque... El Age of Empires dice que estuve en un clan mucho tiempo, Clan Templario se llamaba y tal. Sí, bueno, es que una cosa es que de todo el mundo que ha estado con nosotros un tiempo, al final se acuerda. Y si estás oyendo esto, Thorman, catapúltanos al estrellato, tío. Bueno, mención. Dime. Ah, más bien. Tuitealo, tío. Thorman, tío, pórtate un poco. Solo por los años, tío, que... Y bueno, pues eso, que todo el mundo que pasa aquí un tiempo se acuerda por dos cosas. La primera, yo creo que es porque en la época del Age of Empires son muchas horas y mucho tiempo, y siendo un juego que ha formado parte de la vida de mucha gente. Y segundo, porque a la vez que te acuerdas, pues dices, coño, que yo estuve en un clan, ¿sabes? En una cosa que conocía gente de toda España y jugábamos y tal. Y bueno, es bonito cuando viene gente y te hace mucho tiempo y te dice eso, joder,
Pero bueno, aquí estamos contando la historia de todo esto. Y nada, empezamos a jugar partidas por IP con gente desconocida. Hubo mucha gente que se hizo el clan, hubo que hacerle la ficha. Ya empezamos a meter el lugar de residencia y eso, porque claro, al principio éramos todos de Madrid, eso no nos hacía falta, pero bueno. Claro, claro. Empezamos a jugar ya todos mezclados. La plantilla de miembros creció pues, a unos 20 o 30, de tal manera que prácticamente todo el chat de Terra Juegos era Clan Templario. Pasaba había otros cuantos planes y tal, pero. Chusta, bueno. Realmente ahí nosotros como jugadores nos dimos la primera hostia, porque estábamos acostumbrados a jugar un combate total que prácticamente por modas lo jugamos de una manera, muy militarmente, muy de manejar grandes regimientos de unidades y tener mucho cuidado con él y tal. Y ya nos empezamos a aventurar en otras cosas, como es el estándar, como es simplemente otros tipos de juego, de cómo puede jugar la gente, yo qué sé, en Asturias, en Sevilla, ¿sabes? Entonces te van enseñando diferentes estrategias, te la meten doblada, pierdes muchas. Otros clanes se mofaban de nosotros porque éramos lo más novato del mundo, te lo juro. Bueno, en fin. Pero, oye, fuimos levantando ahí cimientos y nos consolidamos en el chat de Terra pues prácticamente como el clan más importante de allí. Hasta tal punto que la gente... No quería jugar ya con nosotros, ¿sabes? Porque era en plan de, es que si juego contra vosotros ya me ganáis. Ya pierdo, tío. O sea, eso tenía un nivel, tenía un público y nosotros pues lo llenamos. Y ahí hubo que plantearse, es decir, vamos a ver, todos seguimos jugando a Leitch, a todos nos mola, vamos a ver otras salidas, vamos a ver otras... ¿Cómo crecemos? ¿Qué vamos haciendo? ¿Y cómo crecimos? Pues con... Una de las cosas más importantes que hemos hecho en la historia del clan, que es mudarnos al IRC hispano. El famoso IRC, miles y miles de usuarios por aquella época, cientos de canales, cientos de juegos, cientos de tal. Y el ESO Fanpage tenía uno especialmente dedicado. La primera vez que entramos allí, la cantidad de clanes que había era exageradísimo y entramos como hormiguitas. Y nos pisaron como tales, pero bueno. Fuimos ahí construyendo cositas que vamos a dejarlo ya para el siguiente capítulo. Estupendo, sí, porque bueno. Yo, un inciso, sí. A ver. ¿Y en hasta juego no estuviste? Porque yo es que ya. Claro, pero José, es que me vas a pisar la historia del clan. Vale. Esto todavía no ha llegado. En próximos episodios. Vamos a dejarlo ahí. Ya llegará cosas tochas como mala. Movimiento antiguo. Por ejemplo. Yo ni siquiera lo sé. Para mí es todo nuevo, tío. Hay mucho que contar, pero bueno, así, por raciones, que si no os empacháis. Sí, está bien. Joder, sí, se va poniendo interesante, tío. Vale, y aparte de esta otra, ahora una buena. No recordarás quién fue el primero que se os metió, ¿no? Buena pregunta. Pues la verdad es que no, y te podría decir, también hago inciso, de esta primera página web, Gengis, pasados los años, a ver, se fue mejorando, etcétera, etcétera, fuimos cambiando de versiones, pero de esta primera, hurgando un poquito en nuestra página, hay una sección que la puedes ver tal y como era. O sea, puedes ver la página que el Clan Templario tenía en el año 2000. Y ahí... No estoy seguro, pero puede que salgan las fichas de la gente y tal. Se puede ver una plantilla de miembros muy antigua, pero la fecha de ingreso, eso ya creo que no. Entonces, bueno, tengo que tirar sobre todo de neuronas y los que me salen ahora mismo, pues, por ejemplo, son Claudio, son Tyrion, son Shogun, son toda esta gente muy, muy antigua. Ok. Muy, muy antiguas, gente ya mayor. Viejos. Sí. Pues imagínate. Son nada, ni menciones. Para el próximo día rescatamos este tema y os traigo una pequeña lista de gente que me acuerdo. I promise. Guay, tío. Pues nada, si queréis vamos a empezar hablando de lo que ha sido los MOBAs, tío. El género MOBA desde los inicios hasta pues prácticamente hoy. Si queréis os doy un breve inciso de cómo empezó esto. Bueno, todo el mundo lo sabrá, pero empezó con el Dota, o sea, con el Defense of the Ancients, que, bueno, salió como un mod para Warcraft 3. Warcraft 3 nació en julio de 2002, o sea, pues poco más después que
que la época esta que estamos hablando, de Age of Empires, con la salida de Frozen Throne, que sería un año más tarde o 2 años más tarde o muy tarde, yo creo que fue cuando este grupo de gente que se dedicaba a modear con el editor del juego empezó a hacer malabares y se sacó el, vamos a llamarlo minijuego, porque seguramente no lo considerarían ningún juego en sí mismo en su época. Lo hicieron varios. Lo inició un tal fulano, se llamaba Eul, y luego dejó el proyecto a la mitad y lo completó el que es más famoso, que se llama Ice Frog, y que luego se pasaría a Dota 2 en Valve. No sé si llegasteis a jugar alguno al Warcraft 3, al Dota, vaya, de Warcraft 3. Al mod, sí. Llegasteis a jugar al mod, ¿y qué tal estaba? Estaba en el ciber. A mí no me molaba nada. A mí sí me gustaba, pero lo estabas acostumbrado a jugar partidas normales y era algo diferente para jugar una o dos, pero no era para como ahora que juegas todo el día. Pero en el fondo era lo mismo, ¿no? O sea, era una batalla de 5 contra 5, tenías que destruir lo que se llamaban Ancients y prácticamente era igual que hoy, sí, ¿sabes? Que elegías un héroe, que, no sé si creo que te... Podía ser que fuera aleatorio, o es que ya de eso no me acuerdo, pero lo elegías en alguna de las tiendas y luego ahí también le podías comprar en las tiendas que eran como unas tiendas Goblin. ¿Qué me dices? Una partida, sí, sí. Y acciones y objetos y demás. Y luego pues ibas por una calle y sí, matando. Por la calle. ¿Sabes qué pasa? Que yo sí que lo he visto algún vídeo en YouTube, porque yo entré en el ciber pues al Age, al Counter, no pillé por el Warcraft y no lo conocía, pero sí que he visto algún vídeo y tal y mola porque tiene su visión retro de lo que es un MOBA y me gusta, tío, me da nostalgia, aunque no he jugado nunca, ¿eh? Y me hace gracia que también tenga tienda y eso. ¿Alguno más lo jugó? ¿Le gustó? ¿Piensa que, no, que yo fue el Warcraft... bueno? Yo solo el Warcraft 3 y tal, y bueno, lo oí que salió, pero realmente como era un mod y todo esto, es que ni lo llegué a probar. O sea, también es cierto que la gente con la que estaba jugando por aquel entonces, como nadie lo probó, pues no dijo, oye, chicos, ¿sabes? No, hubo tampoco una pequeña invitación. Pero el mod, por lo menos lo que yo recuerdo, no era como un mod de ahora que lo metes y tal, era como en el Age 2 que... Te metías en una partida, ellos ponían ese mapa, te cargaba y jugabas ese mapa. Sí, o sea, realmente sí. Era un mapa. Era un mapa personalizado. Sí. Sí, claro. Es normal. Es como. Iba a decir que era como los mapas custom del CS 1.6. Ah, pues, sí. Sí, también había ahí que. Que es al fin y al cabo como empezó el Counter 1.0, ¿no? Como un model Half-Life, creo. Creo que empezó así. Sí. Era el Counter salió como mod del Half-Life, sí. Que no sé si sería del Half-Life normal o del Half-Life Deathmatch. Es que de eso no estoy tan informado, pero sé que el Half-Life tenía la versión Deathmatch, que era como pues apegarse en plan Quake, ¿sabes? Te matan y renaces, sí. Y a lo bestia. Ya se jugaba en el Ciber. Sí, salieron dos, el Counter y el Day of Defeat. Es verdad, el Day of Defeat también. Uf, ya ves. No está enterado ni nada. Luego, mira, o sea, luego hubo un salto de tiempo, porque estamos hablando de que esto es 2002 o 2003, salió esto, y no fue hasta 6 o 7 años después, porque hasta octubre de 2009 no es cuando sale el League of Legends. O sea, hubo un hueco de tiempo que la gente jugaba a lo que es un MOBA hoy en día, que nadie se aprovechaba de eso, hasta que lo vio Riot, ¿sabes? Y Riot dijo, coño, pues si hay gente que le gusta esto, tío, y están jugando gratis. ¿Qué es esto de que están jugando gratis, tío? Pues nos metemos en este mercado y joder, pues dice, se ha metido y se ha hecho con todo el mercado. Más o menos en 2016 contaba con más de 100 millones de usuarios al mes. O sea, es una barbaridad. Además, que es antiguo, has dicho. Del 2009. Es que va a hacer 10 años. ¿Salió antes que el Dota de sí, salió antes que el Dota 2. Salió antes que el Dota 2. El Dota 2 es el que sacó Steam, el otro. Sí, sí. Pero es que, o sea, está este, que es el League of Legends, que es mueve los usuarios que mueve, y luego ¿cuánto eran? Eran
Más de 1 billón de horas de contenido en Twitch. Billón, con B. ¿Sabes? Sí, O sea. en Twitch suele ser lo más visto, si casi siempre es Es que, claro, ya no lo. estamos hablando de que es un juego que atrae solo a los niños. Es que también hay gente de 30 y 40, sí, que les gusta. Entonces, al final, tienes un rango de gente. Porque no es como el Minecraft. ¿Sabes? No es como el Minecraft, Claro. que tiene un nicho de jugadores de más de 25 que serán cuatro pelagatos. Pero sus jugadores más centrales están entre los 8 y los 20 años. Y de ahí no pases, pero este no es así. Hay streamers que pasan de los 30 con ganas y les ve un montón de gente y no serán los únicos que jueguen al LOL, ¿sabes? Y eso pasa con el LOL y no pasa, por ejemplo, con el Dota y no pasa, por ejemplo, con el HOTS. Por ejemplo, una cosa que hicieron bien los de Blizzard para intentar hacer competencia fue el HOTS, pero curiosamente es mucho más importante y mucho más grande en nivel de visualizaciones de Twitch el Hearthstone. El Hearthstone es el segundo con 70 millones de jugadores. Sí, yo creo que eso ni siquiera ellos pensaban que iba a tener ese éxito. No, yo creo que tampoco. Lo que pasa es que sí que lo veo como algo de romper el mercado, o sea, aprovechar la oportunidad de sacar el juego de la forma, digamos, el género del juego que falta ahí. Y con el Sí, Hearthstone lo aprovechar hicieron un con hueco las en el cartas, nicho. eso es, Sí. que fue la hostia el Hearthstone y es que, vamos, yo creo que les ha dado en la cara y han dicho, vamos a invertir aquí. El HOTS, bueno, Justo lo contrario. era claro, era una alternativa muy buena. Y lo sigue siendo al League of Legends, pero es que LOL, pues lo que LOL. hemos dicho, lleva desde el 2009 que puso su primer cimiento y tela, ¿sabes? La sombra hay que cuesta mucho Sí, hacérsela. o sea, es la sombra que tienes porque, mira, por ejemplo, bueno, y ya no solo los jugadores que lleva, es que también da unos premios, o sea, claro, es que tiene una comunidad tan grande formada que es que Sea, es una pescadilla que se muerde es la una cola al pescadilla que se final. muerde la cola, tío. Es más grande y cuanto más grande y más gente y más dinero Claro. y más gente y es así todo el rato, o sea. Más dinero, más premio, más fama, más que no hay que ver con. O sea, los eSports ahora mismo, el LOL es que Y más es TV. indiscutible, tiene que estar ahí. Pero es que una cosa son los premios, pero y los patrocinios, Sí, que hay sí. coreanos que se están dejando de jugar y las competiciones de lado porque les renta más quedarse en su casa haciendo streaming y que los patrocinadores les paguen por ese streaming que ir a la competición. Qué Es que locura. qué barbaridad, o sea, ya es que no te hace falta ni competir profesionalmente, bueno, a ese nivel que serán el 1%, pero puede llegar a pasar, como dices Anskin, que te pongas en casa a jugar por la mañana y te lleva el dinero literalmente. Sí, Maravilloso. el tema de los streamers, tela. Pequeño inciso, habéis dicho lo del Dota 2, que cuando salió, lo tengo aquí, 9 de julio de 2013 para Windows. Sí, no, si luego iba a meterme con ellos, ¿sabes qué pasa? Que primero, no sé si habéis jugado al LOL vosotros, sí que hay gente que en el clan juega habitualmente, tipo Casus, o que lo tiene más como más reciente y más fresco, pero yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, pues con 19 años o así, alguna vez fuimos al ciber por la mañana y me intentaron meter mis amigos. Pero a mí se me hizo muy, muy cuesta arriba porque eran muchas cosas de golpe, porque entre los héroes, las runas, las habilidades, los stats, las compras, tú, o sea, yo llegaba al respawn este donde sales y a la tienda y había, pues no sé, para elegir toda la madre que le parió y yo es, vamos a ver, ¿y qué soy? ¿Y qué me viene bien? Y muchas veces me tenían que decir, pues mira, cómprate esto y cómprate esto, y si no, pues esto, y si no, pues esto, y si no, esto, y si te quieres ir por otro lado, pues te compras esto. Y así con cada personaje, o sea, para mí era una cuesta arriba, y es que encima era peor todavía porque me acabé aburriendo mucho, ya que al final solo querían jugar conmigo jugando contra la IA. Entonces yo solamente spawneaba, me iba, creo que era al top, que no pasaba nada nunca. Pasaban como 35 minutos, ponía victoria a la pantalla Las y líneas. sí, ¿sabes? O sea, y ya está. O sea, victoria, no he aprendido nada, no he luchado contra nadie, no sé qué objetos tengo que comprar, no entiendo las runas
Y es una de las cosas más criticadas de la curva de aprendizaje. Y me lo he pasado bien, ¿sabes? O sea, soy feliz jugando este juego. Tío. Jugué 2 semanas, tío, y dije, mira nomás, es que, qué coñazo, en serio. Me aburre. Y eso que tiene, sí, que si Greta el Invocador, que si el Bosque Retorcido, cada uno con sus cosas, el Aram, si quieres ir solo a una línea random a pegarte. O sea, quieras que no, pues sí que tiene jugadores, digo, jugadores, tiene modos jugables y tal, pero que me parece bastante difícil. O sea, yo dije, es una de las cosas que más critico cuando ya me voy haciendo mayor, y es, no me quiero romper la cabeza para aprender un juego. O sea, no tengo tanto tiempo como para estar jugando, como para... Te tiene que gustar mucho. Como para luego también la... El grupo de amigos que tengas y tal, pues si todo el mundo le pega, sí, y todo el mundo te dice, no, es que mola, que no sé qué, al final pues terminas metido en el asunto. Y yo creo que al LOL eso le hizo mucho. O sea, ¿no? Que Pepito juega, pues tal, no sé qué. O sea, hablas de ello, se pone de moda y han sabido continuar la moda. Sí, no, pero también es muy importante lo que te he dicho, es que ya no solo que haya un grupo de amigos que te hagan presión, que eso yo lo tenía, lo que yo no tenía era el bagaje previo que ellos tenían. Ellos ya llevaban jugadas 100 horas y yo entré con 0, entonces no me podía jugar con ellos. ¿Por qué? Porque un 0 a la izquierda o un -1 en ese juego te rompe la partida. Entonces no es lo que pasaba, hablamos antes con Gookin y tal, de lo del WoW. Que te metes con alguien que no sabe o que no quiere jugarlo como tú quieres y vas a perder. Entonces, a mí no me metían porque perdíamos. Entonces, entre que no entiendo el juego, que es súper difícil para entrar de primeras, y que no querían jugar conmigo, pues ya, claro, se me juntó un todo y dije, mira nomás. Y luego el Dota, tío, el Dota es lo que dices tú, en julio de 2013... 4 años después que el LOL se metió Valve, le pegó un telefonazo al Ice Frog, este que había hecho el mod, y ya con el motor que ellos tenían desarrollado, Valve, se montaron el Dota 2, que si te parece difícil el LOL, pues no sé si alguna jugada al Dota 2 que lo explique. Que tienes que las hitear no solo a tus bichos, sino, o sea, no solo a los minions del enemigo, sino a los... Las hitear es dar el último golpe. Tienes que estar en plan ataques epilépticos sobre el teclado. Pero, o sea, sigue el mismo arquetipo que el LOL. O sea, los minions te dan oro y tienes que las hitear a todos. Claro, porque tú puedes hacerle daño a los tuyos para negarle el last hit al enemigo y que el enemigo no farme. Y luego, ¿qué pasa? ¿Que también tienes un sistema de runas? O sé que hay un sistema de objetos, pero no sé... Eso, me parece que fue este verano pasado, hicieron un mega cambio, no sé si fue este verano o el anterior, hicieron un cambio muy, muy profundo en el Dota y cambió todo bastante. Así que no sé cómo estará. Yo es que sí que había oído que la curva de dificultad era muy grande. O sea, que si... pues lo que se dice siempre, ¿no? Que si yo juego LOL, ¿no? Sin nivel coreano. Yo juego al LOL, no, perdona, yo juego al Dota, ¿sabes? Como diciendo, juegas al LOL que es para los bebés. Pues debe ser la leche. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que le está pasando al Dota 2 es peor. Porque, ¿crees que no? Blizzard tiene su pequeña comunidad de fans, que son fans, y no se mueven de la aplicación de Blizzard, o se mueven muy poco. Fluctúan entre los juegos de Blizzard, pero lo bueno que tiene Blizzard, y ya hablaremos en otro, es que si no te gusta un juego de Blizzard, te va a gustar otro, casi seguro. O sea, porque todos los juegos que hace son muy buenos, pero si no te gusta un género, te va a gustar otro porque son completamente distintos. No es como... Toca muchos géneros. Sí. Claro, no es como, qué sé yo, Activision y un Call of Duty al año. Que es pa su martillo. Si no te gusta el Black Ops 1, seguramente no te guste el Black Ops 2. Pues esto no pasa con Blizzard. Pues esto es lo que está pasando al Dota 2. Es que ya tenía una comunidad relativamente pequeña comparada con el LoL. Pero la salida del tocho que ha sido el PlayerUnknown's le ha pegado una leche que no se la han visto ni venir. Que no saben de dónde viene. O sea, porque dices, no sé, yo tenía mi comunidad montada de MOBA aquí... Y no sé qué pasa, que no paro de hundirme. Y es que resulta que
debía estar en caída libre a partir de la salida del PlayerUnknown's, a partir de la salida de la beta. Y intentaron hacer como un remonte en, ya te digo, finales del 2017, agosto, septiembre, octubre, porque ya veían una pérdida clara e intentaron meter un parche, bueno, metieron un parche para reducir el número de héroes disponibles al principio que podías manejar y luego también unos cambios en el matchmaking para que no se te haga tan dura la curva de entrada, porque si ya hablábamos de que es dura la curva del LoL, pues esto debía ser una cuesta arriba que ya te podías poner los piquetes, claro, ya, el arnés. Ya ha pasado mucho tiempo, o sea, actualmente el Dota 2, 117 héroes, 11 modos de juego, o sea, ha pasado tiempo, le han hecho cambios, han seguido añadiendo cosas. Ha sido un intento de sombra, yo creo, incluso de usurpación, lo que pasa es que el LoL pues se ha mantenido y bueno. Claro, es que el LoL no solo se mantiene, es que el LoL crece, que es lo que no le está pasando a la competencia. El Dota 2 tiene la pega que es demasiado difícil. Y claro, pues tienes que tener mucha consistencia y lo que decíamos, un nivel coreano en el teclado que no le ves. Pero también le pasa al HOTS, que ahora me meteré con él, también Blizzard nunca dice los números que mueve el HOTS. O sea, es que no lo dice, no lo cuenta, no dice número de visualizaciones en Twitch, números de usuarios simultáneos, número de pico, no porque no les interesa, porque no son buenos. No es su fuerte y no. No les interesa, no son buenos, pero es igual. Es que es igual, o sea, puedes decir lo que. O sea, pero si no lo dices tú, no lo va a decir nadie, pero se sabe. Porque si todo el mundo lo dice y tú te callas. O sea, porque el de Hearthstone no te lo callas. Entonces, hombre, claro, ahí presumen. Claro. De Overwatch, que les ha salido bien y presumen. Y presumen de eso. Y hay que reconocer que el HOTS pues tiene una comunidad creada. Y está bien, pues se mantiene. Y va creciendo poquito, muy poquito, si es que crece, pero yo creo que crece. Sí, pero yo creo que va creciendo, sí, también. Pero bueno, ha perdido más que. Yo creo. Digamos que ha perdido mucho y. Claro, se mantiene y va creciendo un poquito. Es que está con un impasse, tío. O sea, mira, ha salido en 2015, en junio. Ha salido 2 años después que Dota 2. Y salió mal. Y salió mal, por cierto. Y yo creo que fue eso lo que más lo reventó. Salió mal, la gente se volcó porque es Blizzard. Sí. Es Blizzard. Vas a probarlo. Mucho hype. Sí. Y mucha ilusión y eso lo que está diciendo. Antes se volcó. ¿Tú te acuerdas, Sunskin, de qué era lo que más le pesaba al host de inicio? ¿Qué era el lag? ¿Era el mapa? ¿Era que la jugabilidad? ¿Qué era, tío? Los emparejamientos que tardabas. Sí, era una locura eso, macho. Es que puedo estar ahí yo, infinidad de tiempo. Yo entré con la salida del juego y no con la beta, pero yo, tampoco nosotros, con la salida. Nosotros estábamos con la alfa, muchos del clan. Buah. Y bueno, la alfa pues era lo que era. También era un alfa, ¿no? Es un, no sé, es volver a lo mismo. Tenía muchos errores, pero joder, es que es una alfa técnica. Y sí. Bueno, sobre todo cosas muy descompensadas. Imagínate, los HOTS de ahora que tenemos cambios de balance a lo mejor cada 2 semanas, pues ahí había cambios de balance cada bien poco y bueno, muy, muy gordos y bugs, errores, pero bueno. No sé, casi algo normal. Realmente el final de la alfa técnica, principios de la beta abierta, ahí el inicio de la beta. Prácticamente. Inicio de la beta fue tremendo, recuerdo. Yo me metí ahí y. Uf, es que era un juego prácticamente ya terminado. O sea, le iban cambiando cosas, pero como lo están haciendo ahora. ¿Sabes? A mí, de hecho, me extrañó que tardasen tantísimo en dar la salida como juego oficial. Es que eso yo creo que hasta le hizo daño. Sí, yo de hecho recuerdo que lo dejé antes de que saliera oficial. Estuve unos cuantos meses sin jugar. Es que llevábamos meses, pero claro, estuvo un año de beta o algo así. Sí, es que llevábamos meses jugando y meses y ya conocíamos todo, pero claro, el juego no ha salido aún. Y cuando salió, el cambio que dio, no me acuerdo muy bien ahora mismo, pero simplemente puse un evento que salían héroes de Diablo, joder, ¿cómo se llama? El conflicto eterno este, creo. Sí. Y con mapas y toda la historia, pero bueno, aunque era prácticamente el mismo juego.
¿Sabes? Es que, bueno, fíjate, yo no me acordaba de que hubiera tantos problemas al principio de la vida del juego, pero aún así quiero decir, se lo montaron muy bien, o sea, supieron desmarcarse muy bien de lo que ya era el LOL y el HOTS, y quiero decir, quieras que no, tenían un punto muy fuerte con el lore que tienen, o sea, Sí. es lo que decíamos antes. Si no te gusta el WoW, te gusta el Diablo. Y si no te gusta el WoW ni el Diablo, te va a gustar el StarCraft. ¿Sabes? O sea, es que fijo que al menos te gusta uno de los universos. Y Sí, este sí, sí. tenía personajes de todos. Entonces al final, que te gustaba Reinor, tío, porque empezaste con el StarCraft 1 y dices, joder, pues lo voy a probar solo por la nostalgia. Y si no, pues con el Diablo, ¿sabes? Y era un punto muy a favor del juego para meterte dentro a probarlo. Yo oía muchos comentarios de niños rata, como siempre. Que se entraron a jugar a probar el HOTS, porque es lo que decimos, entras, lo pruebas, fijo, lo vas a probar. Este que es esta mierda, no tiene tienda, me vuelvo al LOL. Enhorabuena por tus comentarios objetivos, argumentados. Se nota Sí, que has claro, es probado que claro, es en que es un profundidad. MOBA, pero es diferente. Es que hay mucha gente que quiere es una copia del Claro LOL. De que. hecho, hay mucha gente que actualmente viene del LOL, se le ve a la legua que son los individualistas, los tal y no sé qué. Y Los el WoW es solo mucho player, más. macho. Sí, Sí, es sí, mucho sí. más de equipo, lo sabemos de sobra. Es mucho más de equipo. Una persona te puede joder la partida, pero por sus payasadas, no por sus heroicidades. Esas se cuentan con, Con vamos, los con contagotas. dedos de una mano. Y de los dedos de una mano te sobran tres. ¿Sabes? Y es eso. O sea, es que se supieron desmarcar muy bien. Y además es que ya no solo por el lore, sino es que va metiendo más contenido y eso refresca el juego. O sea, lo de tener distintos mapas, pero distintos mapas reales. O sea, Sí, no en plan sí, sí. de meto el mismo arquetipo de mapa, le cambio los colores. No, porque eso se hace y queda chustoso. Esto se cura en el mapa, ya puede ser mejor o peor, porque yo todavía tengo en mente el mapa de Hanamura. Hanamura. Sí, el mapa de Hanamura a mí no me gustaba nada. O sea, No, y por eso no se juega desde hace un par de meses, lo han yo quitado. creo que no le ha gustado a nadie ese mapa. Es Sí. que, vamos a ver, Pero bueno, por lo menos hay que decir que, joder, se van currando Sí. diferentes Sí, subdinámicas. hay contenido. Hay contenido de continuo. Y ahí, pues, oye, yo principalmente lo peor que veo ahora y por qué pierde jugadores. Todo esto del HOTS es por el tema de el asco de las ranked, de cómo está el matchmaking ese que no, que lleva muchas temporadas, la gente lo lleva criticando durante mucho tiempo, ¿qué le en está esta pasando última. al matchmaking? Pues lo que pasa es que, como es un juego de equipo, por culpa de un payaso que o bien piquea lo que quiere sin pensar en el equipo, o bien está cabreado y le apetece hacer el troll, o bien es troll de por sí. O yo qué sé, o es Sí, malo, ¿no? o es muy Sin malo, más. lo que sea. Pero bueno, aún así, pues bueno, puedes hacerlo más o menos bien y el equipo puede tirar para adelante. Por culpa de eso ya pierdes una partida que te va a costar, pues a lo mejor, menos 210 puntos. Luego ganas y te dan 190. Y ahí hay un problema muy gordo, porque necesitas ganar más De las que pierdes, de las que claro. pierdes. O sea, perder penaliza mucho más. Entonces, yo en mi caso, depende de en qué división te encuentras encajonado, es que es posible que de ahí no salgas. Y ya la gente se plantea, mira, por la tarde no puedo jugar los días de diario porque están los rusos y los no sé qué, no sé cuánto. Lo mejor es por la noche porque tengo más suerte. O sea, ya Sí, dependes mucho totalmente. del equipo con el que vaya a tocar de la gente. Y es que es un jaleo horrible. Sí, que Entonces, te las tienes que no hacer sé, pre-made, sí. solución que han dicho ahora. Pues mira, vamos a implantar un sistema mediante el cual premiemos a los jugadores por los logros que hacen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con las estadísticas que se arrojen de cada héroe de continuo, de la gente, o sea, de la propia comunidad. Por ejemplo, Sylvanas debería hacer mucho daño a asedio, ¿no? Porque todo el mundo hace mucho daño a asedio. Pues si tú haces poco daño a asedio, no te van a premiar eso en la partida. Pero si, por ejemplo, tienes esa media o la tienes superior, digamos que si pierdes la partida, hablamos de medias de todo, ¿eh? De muertes, de Sí, asesinatos, tal. todo. De todo, digamos que vas a perder menos puntos. No te van a quitar 210, te van a quitar, yo qué sé, a lo mejor. 170, por Sí, ejemplo, sí. por ejemplo, has perdido, te jodes. Lo que más cuenta es ganar o perder, ya está. Pero van a ser 100, 170, no 210. Sí, es suavizar el golpe. Porque Esa sí, es. sí. Sí, no, no. Bueno, esa historia
por lo visto, está ahora puesta en el tema de las partidas rápidas, que te asignan gente que más o menos es de tu nivel y tal. Lo que pasa es que las rápidas son muy difícil verlo, porque al fin y al cabo, pues, coges un héroe y sí, juegas. Y más o menos vas descentrado. Te lo equilibra el sistema y ya está. Sí. Claro, y es que depende muchísimo. Hace meses también dijeron que van a nivelar las rápidas con los niveles de héroes. O sea, por ejemplo, tú entras con Nova nivel 2, pues te van a poner con gente que haya piqueado héroes que sean bajitos también. Buah, por el tema de la experiencia. Pero bueno, eso no he llegado yo a verlo en la realidad, a comprobarlo. Bueno, al menos y el de caso momento, es ¿no? que... El caso es que esto último que hicieron de la asignación por méritos y todo esto estaba en las rápidas, lo pusieron hace cuando empezó esta temporada, pero en las ranques no, porque querían probarlo primero en las rápidas. Ahora están diciendo que el sistema funciona, que tal, que no sé qué, entonces yo creo que para la siguiente temporada, que empezará a mitad de marzo o así, ahí ya tendremos como el sistema nuevo de puntuación de las ranques y vamos a ver si salva los muebles, porque si no es que la gente se muere de asco. De todas maneras, ese problema está también en otros juegos. En el LoL, por ejemplo, salir de bronce es muy difícil por lo mismo, porque siempre hay algún gracioso, un AFK, un troll, claro, que sigue sí. La partida y a lo mejor es justo la que necesita, o cuando estás en promoción para salir de bronce y demás. Yo sí, estuve jugando al LoL hace bastante, hubo una temporada. Por lo menos jugué 7 o 8 promociones de bronce, no, de plata 1 para subir a oro. Y perdí 7 o 8 y vamos, fue lo que me hizo que dejara de jugar. Llegué a oro 5, me dieron una skin de Lise, pero ya veis que me había quitado las ganas de jugar ese juego y no he vuelto a jugar eso, nunca. Eso aquí sigue pasando, o sea, un troll o una mala partida o lo que sea, lo único que... Que de alguna manera compensar un poquito eso, que no te quiten por todas las cosas menos 200 y pico puntos y luego por ganar te den 190. Que compensen algo, vale. Está pero claro bueno, que... luego la mala suerte y demás siempre va a estar sí, eso. Sí. No, bueno, pero es un buen remedio. Sí, es bueno, un remedio. A ver sí, qué tal. Hay que verlo ver y, tal. Pero... Cuando Blizzard se ponga en pronto TM, ¿sabes? Sí. Que digas pero bueno, pronto. Es lo claro, es que es lo que hace Blizzard, te dice esto y eso pues tarda meses en hacerlo, mucho hype, mucho tal, mucho no sé qué, y luego o bien funciona o no. O sea, con el Diablo 3 venga hype durante meses y meses y meses y meses, y cuando salió pues claro, ya, sí. Uf, dolió mucho, luego cambiaron un mogollón de cosas, pero tío, es que anunciar las cosas tardáis muchísimo, pero muchísimo en sacarlas y en mejorarlas en algo que le hace falta ahora. Y al héroe, por ejemplo, no es que le hace falta ahora, que le hace falta hace meses. Sí. Y si no se ponen las pilas en eso, por mucho héroe nuevo que saquen, no, y mucha lo primordial es la mes, jugabilidad, lo de siempre. La van a joder. Que a Blizzard le pasa mucho eso. Yo sigo esperando los bailes que prometieron. Bueno, incluso en el tráiler de anuncio de la Leech, de la expansión que fue la tercera hace muchísimos años, ponía nuevos bailes y en el juego me habrán pasado 8 años y todavía yo no veo esos bailes nuevos. Pronto. Bailes y se va a tomar por culo. Yo quiero esos bailes nuevos. De todas maneras, se notó muchísimo, tío, a partir del pedazo parche ese de la 1.0, no sé qué era, el parche este en el que le lavaron la cara al juego, el 2.0, ¿no? Con las, el 2, sí. Y le metieron las loot boxes y pegó un salto de calidad brutal, ¿eh? Eso hay que reconocérselo, que con el mercado que tenían más o menos repartido entre Valve y Riot Games y el parche ese, ganaron muchísimos jugadores con ese parche porque fue maravilloso. Y ya de paso metieron las loot boxes, que no, les llovía la pasta con los sobres del Hearthstone y las cajas del Overwatch, porque yo no sé vosotros, pero había todavía hay muchos vídeos de abriendo 400 sobres o abriendo 300 cajas del Overwatch. ¡Ay, qué mierda! Sí. No sé qué. Legendaria, venga, otro y otro y otro y otro. Y es si está, que te está costando 50 pavos las 100 cajas. O sea, es que yo, la gente, no sé. Ahí está otro tema interesante. Pasta.
Sí, no, ya nos meteremos con las loot boxes, pero vamos, que aún así saltó en mucha calidad el juego. A mí, por ejemplo, de las loot boxes no me gustaba nada que te entraran los emojis. O sea, Y los y grafitis. los Sí, eso es grafitis. mierda. Mierda para rellenar y forzarte el reroll. Tío, Sí, a mí no me. Digo, soltar moneda. pero es que ni A si, mí. es horroroso. Es que ni siquiera los uso. Porque los graffiti en. No, es que nadie, nadie. Yo creo que nadie usa esa mierda. Hacen una Otra especie cosa que a mí. de. Dime, Una dime. cosa que no me gusta a mí de esto que estás diciendo, cuando te pones a abrir las cajas, luego tienes que ir a buscar exactamente dónde está, porque si no te pone todo el tiempo. Tienes ciento y pico objetos No, hombre, Sí, no, le es das a co mucho. en colección, Tienes que pulsa buscar botón cada uno. derecho. En colección, pulsa botón derecho y te sale marcar todos ¿Cómo esto? ¿Qué dices? como Ah, tal, o sea, sí, no sabía esto. como vistos, algo así. Bueno, Esto se vale. apunta todo por uno. Momento tonto, patrocinado por Hoxie. Un Para motivo todos los que hexagonal. estáis escuchando esto y no lo sabéis, si en colección dais botón derecho y te ponen marcar todos como vistos o como seleccionados o algo así, así te quitas los 140 que tengas o lo Y que sea. después hay un botón hexagonal que te trae a la vista solo los nuevos. Los nuevos, sí. Sí, también. Es que, tío, Hoxen Tranquilo, se. José, que yo Sí. tampoco lo sabía, ¿sabes? Vale. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Ya ves. Hosen se divide entre los dos juegos y los ocho trabajos y no da para tanto, tío. Paso, ¿qué más me da saber dónde, lo que tengo nuevo, la verdad? Tienes que Total. ver todos los graffitis nuevos y los Ya emojis. ves. Sí que os digo también que te paras a pensarlo un rato y te quejas de las curvas de dificultades de los otros, pero este juego es sencillo de primeras. Pero si te paras a pensarlo es, a medida que juegas y que el juego más crece y crece, es que se vuelve cada Sí. vez más complicado. Ya no solo porque cada vez Sí. metes más personajes, es que las stats de cada uno cambian, pero cambian también a medida que te haces una build con los talentos. Pero ya no solo eso, es que cada personaje se puede hacer 2, 3, 4 builds. Y te tienes que conocer las builds que se pueden hacer y cómo te pueden afectar a ti. Y cómo pueden afectar a tu equipo como equipo, ¿sabes? Y qué sinergias se pueden crear entre ellos con los talentos y con los tuyos. Y qué puede pasar si además estos personajes van mejor para este mapa, porque hay 8 Eso es. mapas. Claro, Entonces, pero eso aún no te lo así, encuentras de frente. O sea, con los eso. talentos. Uno nuevo sí. Un tío que se mete a jugar sí se encuentra todo eso de frente. Se encuentra Sí. que no sabe sinergias, que no sabe talentos, que no sabe Ah, builds, que no sabe claro, mapas. pero puede jugar, ¿sabes? O sea, Sí, lo no, puede no. ponerse Para a un jugador jugar y. casual es más fácil. Se puede hacer, aunque elija un talento u otro, puede ser competitivo medianamente. En cambio, en otros juegos, si en la tienda te compras uno de poder de hechizos y vas a poder a daño físico, no haces Sí. nada en esa partida. O sea, Sí, no, no, sabes, o sea, no me refiero. es un poco menor la Es dificultad. lo que siempre ha dicho Blizzard. ¿Cómo era el eslogan? Fácil de Sí, lo de aprender, fácil. O sea, difícil de dominar, ¿no? Algo así eso es, decía. fácil de aprender y difícil de dominar. Es, Y no, pues lo tú han puedes cagado. jugar y no pensar demasiado porque ni siquiera tienes que hacerte una build con sinergias, simplemente vas a quitar un 20% menos, un 30% según si te has hecho una build de mierda. Pero puedes jugar perfectamente y no vas a ser un lastre horroroso como puede pasar en el LoL y en el Dota. Pero aún así, a medida que vas metiendo personajes, habilidades, los talentos y los mapas, se convierte en un momento en el que tú estás y dices, vale, es este mapa, personajes que van bien en este mapa, sinergias que puedo crear en este mapa. Se han cogido estos, pues ya estos no me los puedo coger. Y este me lo cojo yo, lo lógico es que se cojan ellos estos, y ahora me cojo yo este que puede fastidiar a otros. O sea, ya se Claro, empieza. O sea, el difícil de dominar está ahí. sí, o sea. Es Competitivo sí eso, es. en pleno. En el competitivo, sí, yo me Muy acuerdo de estar complicado. tiempo pensando, y se te acaban los 30 segundos, eso es para pensar, ¿eh? ¿Qué Sí, cogemos y sí. qué no cogemos y Y qué? sobre todo la variedad de mapa, porque en otros juegos es un mapa siempre. Es un mapa Pero siempre aquí y ya y está. cada mapa. Muy diferente. Eso es. Es de agradecer Claro, también que que haya. Ese también es es de un punto que me agradecer encanta. y que bueno, no te puedes coger simplemente un personaje contra el otro equipo si el objetivo del mapa es hacerte a los inmortales, ¿sabes? Sí, claro. Y luego
cogerte el talento adecuado, que también me ha pasado alguna vez llevar a Lunara en ese mapa y no cogerme el talento de hacer daño a los bichos. Y se acabó la sinergia. Esto también pasa. Sí, que también pasa, ¿sabes? Y dices, qué bien lo he hecho. Espero que no se fije la gente en los talentos que llevo. Porque también hay, o sea, no hay una comunidad de mierda como pasa en el Dota 2, porque creo que tiene la peor comunidad de todas. Ni en el LoL. ¿La del Dota 2? Yo creo sí, que la no. peor es la del LoL. Yo la del que... LoL es la peor. Sí, es la peor, yo había oído otra cosa. Pero sí. Bueno, o sea, si yo me creo que decís... por las edades que hay ahí también en el LoL hay mucho niño que a la mínima. Pues toxicidad total, ¿no? A la mínima salta. Y no, y quieras que más no. Tóxica. Sí, o sea, aparte de que las comunidades de Blizzard siempre han sido mejores, hicieron bien lo de no poner comunicarte con el enemigo, porque la gente sí. Tiene mucha facilidad a poner easy noob, ¿sabes? Sí. O sea, es como un algo que te sale de dentro. Sí. De humillar a la gente, ¿sabes? De... Hay una razón de existir para las monturas. Y es evitar la toxicidad. ¿Ah, en sí? en el Dota y en el LoL, cuando palmas y tienes que volver a la línea, tienes que ir a pata y tardas una eternidad. El ir en montura y tardar nada en comparación, no te da tiempo a estar escribiendo y decir que el resto son noobs. Y de eso hay varios artículos escritos. No, ¿eh? Ya ves. Interesante no dato, idea. Oye. No, ahora... Eso es porque los que escriben son noobs. Claramente. De todas maneras, no sé en qué juego reportaban si ponías al final de la partida easy. Solo con poner easy te podían reportar. Pues seguramente. Creo esa... que sería el LOL, seguramente. Mira, en el HOTS puedes reportar por todo lo que quieras. Otra cosa es que lleves sí. Razón o no. Pero vamos, claro. Para el caso que te hacen, te da igual. No, no, pero te salía luego la advertencia. Ah, bueno. No sé qué juego es. Yo tenía un conocido de la universidad que jugaba al LOL y cada vez que ganaba o que mataba a alguien, le metía un easy o easy noob. Y dice, tío, pero y si... Y ya empiezan a raguear. No, no, pero dice, pero si es fácil, o sea, si el tío es matado, pues ¿por qué no se lo vas a decir? Es la verdad, es objetivo, es lo que es. Y digo, sí, sí, claro. Digo, seguro que lo haces por eso, ¿no? Y... Por esa regla de tres, que venga una tía y le diga feo. Pero si es la verdad. Pues básicamente, sí, tío. Bueno, pues no sé si quieres comentar, Tamer, tú que estás más en el ajo, Sunskin o Malarky, no sé, bueno, desde luego vosotros estáis más que yo las últimas novedades del HOTS. Y... Pues sí, así rápidamente también me gustaría, bueno, a modo de información que yo supongo que toda la gente que esté así pues habrá enterado, pero bueno, el otro día me dieron un parche de equilibrio también con la inclusión de Mayer, un héroe que salió súper tocho de daño. A mí personalmente me gusta mucho, pero fijaos cómo salió, cómo se les fue de las manos, que el viernes ya hubo parche de equilibrio. O sea, salió el miércoles y el viernes ya le tuvieron que meter un parche para bajarlo. Bueno, está un poco roto. Era una locura. Pero bueno, ya supongo que cuando la gente se gastó los 15.000 de euros ahí a saco y las gemitas ahí... Ahí sí, cuando sí, qué cabrón. Pero bueno, también un par de equilibrios por ahí a Malzael y a Kringris. Los personajes están bastante fuertes. La comunidad en general no ha gustado esto. A mi juicio, yo creo que es equilibrar un poquito más las cosas. O sea, siguen estando fuertes, pero no muy fuertes. Entonces, bueno, eso al final puede que se vean un poco menos, pero se van a ver otros héroes. Sí, es no que no están fuertes es nivel Liming con la bola. Eso es, bueno, a ver. Con la bola de aquella primera que salió, que te sí, tiraba sí, para atrás. Me, y no me acuerdo que es que Limin también cuando salió, pues otra locura. Hay héroes que salen muy fuertes, otros que, bueno, que si son una caca, ya Blizzard ha comprobado que la gente los critica y que se han gastado tanto porque al menos sea competitivo el héroe, ¿no? Y bueno, poco más que decir de HOTS. Ahora está con el tema del Festival Lunar. Es un evento, hay misiones y la típica mierda que te dan, hablando claro, que sí, un retrato, un estandarte, un no sé qué, un no sé cuánto. Bueno, coleccionables, lo que hablamos antes de los emojis y tal, que yo sinceramente seguiré manteniendo mi opinión de, por ejemplo, si hubiesen hecho una especie de álbum de cromos virtual, ¿vale? Que tú lo pudieses cambiar, que tú lo pudieses no sé qué, y fueras coleccionando los cromos que te van saliendo en imágenes, ¿vale? Imágenes guapas de estas que hace Blizzard. Fuesen saliendo así los cofres, pues la cosa sería bastante mejor que 300.000 emoticonos de mierda.
pero bueno, un saludo, Blizzard. un placer. Bueno, y luego ya relacionado con el clan, pues sí que me gustaría hacer una pequeña mención a que mañana lunes, cuando escucharéis esto, pero lunes 12 de febrero, dejémoslo así, va a empezar la ronda 3, Templar Giro 3, la tercera edición. Y bueno, ya quedan poquitos héroes, ¿eh? Os voy a leer así los enfrentamientos rápidamente. Va a ser Diablo Zul'jin, Malzahel contra Kringriss, curiosamente, los dos que hemos hablado del nerfeo. Muradin contra Tirande, Leori contra Nacebo, Chromi contra Limin, Arthas contra Reynor, Varian contra Vala y Kael'thas contra o Artanis o Illidan. De momento va ganando bastante por goleada Illidan, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis. Ahora está empate, ahí, ¿eh? Sí. En el foro sí que he votado yo. Vale, vale, pues en el Twitter la cosa estaba para el lado de Illidan. Poco más que decir. Las eliminatorias ha habido dos que se han decidido por el peso del voto en el foro. Concretamente la de Alarak contra Tirande, han sacado ambos 11 votos. Se ha pasado Tirande porque en el foro nuestro ha sacado más. También la de Leoric contra Azul, que ha pasado Leoric, porque en nuestro foro, pues 8 contra 8, pues ha sacado más, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, esa breve mención a Templar Giro 3, que tendréis votaciones pues a diario en el Twitter, en el foro, y nada, a seguir votando y agradecer a todos los que pasáis ahí un minutito de vuestra vida dándole ese voto, que lo hace más, que lo más gasto, bonito. Que lo gasto. Por otro lado, a ver, rápidamente, tenemos el torneo Bausan Templario, nuestro querido torneo de, bueno, ya sabes, para que no lo sepa, 4 bots y un templario se la juegan contra otro equipo, pues de lo mismo, un templario y 4 bots. Aquí es donde sale el letrero de Publi. Bueno, pues nuestro querido torneo ha terminado ya este domingo la ronda de hoy mismo, la ronda de grupos. Y bueno, grupo A ha pasado Oroel, invicto, y seguido de Josem, por una especie de gol average, ¿vale? Está empatado contra Melón, pero como Josem ganó a Melón, pues me gusta jugar el legendario. Tongo. Para el grupo B tenemos a Aníbal, que también pasa invicto, seguido de Kirse, que hoy, pues supuestamente ha obtenido otra victoria debido a que no se ha presentado Adriano a la partidilla. Si estás escuchando esto, Kirsten, Tenemos unos fantásticos cruces que van a ser Oroel contra Kinset y Aníbal contra Josa, que se van a disputar esta semanita. Los vamos a intentar grabar y los vamos a traer todos al canal de YouTube. Sí, si no los habéis visto, recomiendo ver los Bausans porque son entretenidos. Buenas risas, sí, y aprende mucho además, ¿eh? La verdad es que es verdad, sí. Es divertido y bueno, y además en este parche hemos comprobado que los pings a los bots se han cambiado, han puesto otras señales y tal historia. Y es curioso que cuando entra un parche que de repente te toca un héroe que tú tienes en tu escuadra y dices, oh, hostia, joder, ¿y ahora qué bullshará? ¿O le habrán mejorado la inteligencia también? Nada, buenas risas con estos torneos, la verdad, pasamos todos esta pequeña reseña. Bueno, chicos, pues si no hay más, lo vamos a dejar por hoy. Un saludo a Hoxen, Sunskin y Tamer y Malargi, que han estado acompañándonos en este podcast número 1. Si tenéis algún comentario más, y si no, pues nos despedimos aquí. Nada, por mi parte todo bien. Un placer haber estado aquí con todos vosotros. Bueno, un placer, como siempre. Sí. Un placer, sí. Y a vosotros que nos estáis oyendo, si queréis, os dejamos ahora con Guardians of the Gate de Audio Machine, que está bastante chula, si la queréis escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eww.